Soy Juan Pablo Chipe, soy originario de Nogales, Sonora, pero vivo en Madrid desde hace 16 años. Desarrollo las artes visuales. Todos estos años que he estado viviendo allí en Madrid, todos los años he regresado a la frontera a trabajar en distintos proyectos de arte, en exposiciones, dando talleres. He tratado de mantenerme en contacto con la frontera, principalmente en Nogales, de donde soy. Y bueno, pues mi trabajo es de artes visuales, sobre todo pintura, instalación. La temática en general de lo que hago es revalorar el desecho cultural cotidiano. Me gusta mucho el arte pop, la publicidad, como motivos, ¿no?, de inspiración para desarrollar mis proyectos de arte. El boxeo como una de las bellas artes es un proyecto que trata de investigar el deporte y cómo asociarlo a algunas disciplinas de las bellas artes. Y nada, la idea del proyecto era ponerme a entrenar, aprender a boxear, la técnica y completamente, ¿no? Quería como experimentar qué era el entrenar como muy serio el deporte y a partir de ahí pues sacar algunas piezas de arte. Tengo pintura, collage, editorial, estuve editando un fanzine también durante el proyecto. Hay instalación, ensamble, vídeos, fotografía. Es bastante, bastante completa. Y pues nada, fui a anotarme a clases de boxeo grupales con un grupo de chavales. Había ya gente muy jovencita, gente mayor, y quería como experimentar el ambiente, ¿no?, de cómo empezar a boxear. La técnica se me hizo muy bonita, los pasos, por decirlo así, el juego de piernas o el baile, la especie de danza que se hace, el movimiento de brazos, de cuerpo, de espalda, cuello. Y luego otra cosa que también me parece muy interesante fue el tema de la dieta, ¿no? Como que no era dieta para adelgazar, sino era una dieta para estar fuerte, ¿no? Ya en sí el deporte te pide, como que te gasta mucha energía, entonces tienes que comer muy bien y como en varias veces al día para estar fuerte, ¿no? Y pues busqué mucha información, ¿no? Que hay muchísimas, muchísimas referencias del boxeo en el arte, ¿no? O sea, muchísima literatura, películas, cine. Hay muchos artistas que han hecho pues pinturas, grabados, ilustraciones sobre el boxeo. Yo hasta hubo un momento que me saturé, ¿no? Porque había tanta, tanta información. El proyecto no es sobre boxeadores y sobre la vida de los boxeadores, sino es sobre el boxeo, ¿no? El deporte y la técnica, ¿no?, que es lo que tuve que delimitar. Y luego me basé también en los textos de un poeta mexicano, Salvador Novo, que escribió poesía y textos muy bonitos sobre el boxeo, ¿no? Después de la exposición en Madrid, hablamos con la universidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hablamos la posibilidad de traer el proyecto y allá había oportunidad aquí en el Centro Cultural de las Fronteras de abrirle un espacio y la verdad que estoy muy contento porque el espacio está muy bien y se está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, ¿no? que ya verán todos. Tengo un tríptico, por ejemplo, que habla sobre el tema de los vestuarios, ¿no?, que también era como me parecía muy curioso, ¿no?, todo lo que escuchaba o lo que sucedía en los vestuarios, ¿no? Había desde el trapicheo de venta de proteínas o hasta drogas, o, no sé, había gente que se dedicaba a hacer los bucales, era como una especie de mercadillo, ¿no? Ahí había como trapicheo en los vestuarios. Y luego, que me pareció muy curioso y le dediqué como un tríptico.
luego, la pieza más grande que te comenté, que es el retablo, ese fue como una especie de diario, ¿no? Que también el retablo está basado en un retablo de una iglesia muy pequeñita que hay en un pueblito, se llama Belforte de Chienti, en Italia, que estuve unos años haciendo una residencia artística. Me gustó mucho el retablo, la estructura, y me basé para crear esta pieza. Y ahí sí, digo que es como una especie de diario de estos 3 años de desarrollo del proyecto, donde sí dejé muy claras las disciplinas que han intervenido en el proyecto, ¿no? O sea, el retablo está como por secciones, y ahí ya tengo, ¿no?, los personajes o los otros artistas de las otras disciplinas que han trabajado temas de boxeo en su disciplina, pues bailarines, tema de cine, literatura, música, danza, ¿no? Que ahí sí como que lo dejé muy, muy claro, ¿no?, las referencias que tuve directas de otras disciplinas para formar y terminar, ¿no?, el proyecto de boxeo.